viene directamente para acá, para ustedes, para entregar una conferencia linda acerca del tema de la familia. Es escritor de más de 17 libros y permanece el tiempo entero viajando a todas las naciones, tratando de entregar y de colaborar y hacer un aporte lindo para el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Así que de esa forma vamos a recibir al doctor Darío Machea con un gran aplauso, con un tiempo caluroso. Bienvenido, doctor Darío. Saludo a más de 120 mil personas que generalmente me siguen en las redes sociales, en Facebook, en toda América Latina. Así que quiero enviar un cordial saludo a todos los que nos están viendo en este momento en vivo. Agradecerles por el apoyo que siempre me dan en todas las conferencias en que estoy. Y les enviamos un cordial saludo desde Anolaima, Colombia. Un aplauso para todos los que nos están viendo allá. Desde Colombia, cariño y saludos para todos. La semana anterior tuve el privilegio de estar en la ciudad de Cartagena, en el Hotel Las Américas, con 540 matrimonios que decidieron ir a aprender a enfrentar sus conflictos con sabiduría. Ellos invirtieron solo en hotel un promedio de $1,300, además de otros gastos, calcule tal vez unos pasajes aéreos y muchas otras cosas más. Mujeres que se dedican a criar sus hijos son vistas como de menor nivel en la sociedad. Las mujeres que están luchando por defender sus familias y luchar por su matrimonio entre un hombre y una mujer, el hombre que está tratando de defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, somos vistos como anticuados y ridículos. Ustedes, queridas madres, se encuentran solas batallando con uno, dos, tres hijos. Ayer en el otro colegio me comentaban algunas personas sobre aquello. Queridos hijos, si ustedes creen que es fácil para una mujer sola criar uno, dos, tres hijos, alimentarlo, darle vivienda, apoyarlo en sus estudios, si ustedes creen que es fácil tratar con una persona diferente, no ha entendido el gran sacrificio que realizan sus padres o su madre sola por criarlo. Algunos jóvenes, es posible que no estén tratando a sus padres con el respeto que deben. Dejo es que después de la carta que recibirán de sus hijos, los padres tomen la autoridad para poder conocer más profundamente cuáles son sus necesidades, determinen buscar la ayuda que sea necesaria, porque si a usted se le está dañando la bicicleta y ese es su medio de transporte a su trabajo, si a usted se le dañó un tractor y ese es su medio de trabajo, usted no lo deja botarlo. Usted invierte tiempo, invierte dinero para arreglarlo. La familia es más importante que su bicicleta y su tractor. Por lo tanto, invierta tiempo, dinero, en aprender, prepararse para que cumpla el maravilloso deseo divino de tener una familia fructífera y realizada. Muchas gracias, queridos. Un gusto estar con ustedes. Buenos días.
Querido hijo, me siento muy orgullosa de ser tu mamá. Me has dado muchas satisfacciones como persona, como hermano y principalmente como hijo. Sé que eres capaz de llegar muy lejos, que cumplirás todas tus metas. Nunca dejes de soñar. Los sueños se pueden cumplir y con la ayuda de Dios lo conseguiremos. Gracias por ser mi hijo. Bueno, hoy 2 de septiembre en el Instituto Técnico de la Santa María festejamos el Día de la Familia y el grado 11-2 con afecto, aprecio y cariño les da la bienvenida a todos los padres de las familias presentes el día de hoy. No podemos asegurar que sea destino o casualidad, pero si estamos aquí es por ustedes. Seres que nos dieron la vida, que nos enseñan a crecer y ser alguien de bien enteramente. Que nos acogieron en el seno de su hogar, brindándonos su apoyo y carisma, que con o sin ayuda nos han hecho surgir entre los tropiezos de su existencia. La perseverancia que han tenido en nuestras acciones del vivir y el amor que nos dan cada segundo son cosas que nunca les podemos devolver. Estoy segura que el día de hoy no hablo solo por mí, sino por cada niño del mundo que tiene una familia como la nuestra y por cada alma inocente que en cada cumpleaños, cada Navidad, cada fin de año solo quiere el amor de una madre y un padre. Familia no solo significa una responsabilidad con un grupo de personas u obligaciones para mantener una casa en pie. Familia es la construcción de un hogar, un nido que posee, uno que posee la unión, la confianza, el amor y sobre todo el respeto. Ahora, duele saber que tantas familias se destrozan en mil pedazos por el mortal veneno de la desconfianza depositada en cada uno de nosotros, convirtiendo nuestro hogar en un campo de guerra donde nosotros, los hijos, somos los peores damnificados. Entonces, ¿dónde quedó la familia, la confianza, la unión y el respeto? La clave está en la comprensión entre ustedes, papás, entre ustedes y sus hijos. Conocí la historia de una mujer que vivió con sus padres, pero no aprovechó a su madre en su totalidad. No hubo respeto, tolerancia, confianza en mi unión. No hubo comprensión. Tiempo después la madre, lastimosamente falleció, y la mujer derramó un mar de lágrimas por ella. Ahora madre, padre, hijos, solo les puedo decir que es un honor estar aquí frente a ustedes y decirles que la clave de la familia es el amor. Del amor, la unión, y de la unión, la confianza. Muchas gracias.